Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos, espero que estéis genial y bienvenidos al Raft 1.05, ¿vale? Por lo visto nos dejan continuar nuestra partida encima, o sea, una pasada. No lo he probado aún, pero gráficamente ya se aprecia que ha cambiado bastante, ¿verdad? El agua, lo que es la textura del agua, ha mejorado mucho, ¿vale? Vamos a ver si podemos construir más cosas, ¡podemos construir más cositas! Vale, podemos hacer una linterna. Bueno, en principio podemos hacerlo todo porque, como veis, me guardé mogollón de materiales para seguir haciendo nuestras locuras, ¿vale? Nuestro pasillo hacia el fin, o sea, ha llegado, como sabéis, en el último capítulo. ¡Oh, qué chulo está! Y gráficamente, la verdad es que se nota, sobre todo el agua, ¿vale? Pero se nota un poco todo. ¡Ah, y mirad, han cambiado las...! ¡Ay, no, no, no cojas nada, que voy lleno! ¿Las plantas? ¿Veis que las han cambiado? Vale, bueno. Ha mejorado bastante, ¿eh? Se ve que el hombre ha ganado dinero como para mejorarnos. Buah, mirad las texturas de todo, cómo han mejorado. Bueno, vamos a concentrarnos un momento porque tengo miles de materiales para poder hacer todo lo que nos pidan. Vamos a ver, nos pide de esto. Ah, y ahora también puedo hacer clavos. Vale, para gastar el hierro que me viene de lujo también porque tengo muchísimo hierro. O sea que vamos a hacer unos pocos clavos. Vamos a hacer unos pocos de estos también. Y vamos a fabricar cosas nuevas, ¿no? Como, a ver, ¿esto qué es? Una linterna. Vamos a ver cómo se coloca y qué es, ¿no? Vamos a ver. Standing Lantern. ¡Ah! ¡Hace luz! ¡Hace luz! ¡Qué chulo! Es una linterna, o sea, nada más. Vamos a ponerla aquí, ¿vale? Para verla desde lejos. Y recordar, ahora os lo enseñaré, que hicimos nuestro super... ¡Ay, que me come el culo! ¡Que me come el culo el tiburón! Hicimos nuestro super rascacielos, ¿vale? Que tengo pensado continuar. Y también hicimos nuestra pasarela, que nos hemos salido del mapa. Y os quiero enseñar en este capítulo cómo... O sea, cómo podemos construir fuera del mapa, ¿vale? Es más, vamos a ir hasta allí. Vamos a ver cómo voy de materiales. Bueno, vamos a fabricar primero todo lo nuevo. También nos deja fabricar una silla. Para eso necesito madera. Hay plantas de estas. ¡Dame plantas! ¡Dame plantas! ¡Dame plantas! Vale. ¡Craft, craft, 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 craft! ¿Vale? Perfecto. 6. Vale, con el 6 ponemos sillas. Podemos poner una sillita aquí, ¿verdad? Podemos poner otra sillita por aquí, otra sillita aquí. Y nos vamos a hacer una, poner una silla. Bug, bug, bug. Bug, bug, bug. Bug. Vale, nos vamos a poner una silla también. Luego, arriba del todo, ¿vale? Vamos a ponernos una aquí en cada piso. O sea, en cada piso, no, en los primeros, donde tenemos cosas bonitas. Y a ver, ¿me puedo sentar? O sea, vale, es una silla en la cual no puedo acceder. Es simple decoración, ¿vale? No puedo, no me sirve para nada la silla. Y los gráficos, la verdad es que los estoy notando muchísimo, ¿eh? Lo estoy notando muchísimo. ¿Queréis que subamos hasta arriba? No, lo dejaremos para luego. Lo dejaremos para luego. Vamos a seguir construyendo las cosas nuevas. Ya tenemos una farola. Tenemos una mesa también. Que necesito más plantas. Vamos, vamos a por las plantas. Que estarán aquí en mis redes. Muy bien. Plantas, plantas, plantas. Perfecto. Vamos a construir mesas. Unas cuantas mesas también. ¿Por qué no? Si es que, claro, cogí materiales para... para seguir construyendo cositas con vosotros. Pero claro, ya... ahora que nos han puesto esto nuevo, ¿no? Pues vamos a aprovecharlo. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Y casi que vamos a poner también una al final, ¿eh? Vamos a hacer una al final. Esto es una pasada. Vale, ¿qué más podemos construir? Clavos, de esto ya lo tenemos todo hecho. ¿Aquí hay algo nuevo? No hay nada nuevo. Y aquí tampoco hay nada nuevo. ¡Ey, que me muero, que me muero! Vale, o sea que realmente ya hemos construido las cosas nuevas que estarían, que sería la mesa, ¿vale? Sería... ¿qué pasa? Ah, que ahora me lo cambia, qué timo. Sería también la silla, sería la linterna también. ¿Qué pasa? Otra vez me ha cambiado, de verdad, qué gitanos. Vale, ya está. Vamos a ver, bebemos, 7... llenamos. Otra vez ponemos el 6 porque nos ha cambiado uno vacío al tener más. ¿Vale? Y vamos a coger todos estos materiales que nos han ido llegando. Que no se diga que vamos dejando cosas por ahí. Bueno, realmente yo creo que ya tenemos un poco de todo, ¿verdad? Para seguir construyendo lo que queramos. O sea que vamos a ir al final de la pasarela. Bueno, no, un momento, porque necesitaría algo de comer. Necesitaría cocos. Porque poca broma, ¿eh? Poca broma al final de la pasarela, lo digo verdad. Espero que hayan arreglado los bugs y que me dejen ya usar
estos cofres, que sabíais que habíamos llegado al máximo de cofres, ¿verdad? Ya no podíamos fabricar, ya no podíamos guardar nada en los cofres, de todas las cantidades de cosas que habíamos construido. O sea que voy a coger unos cuantos cocos para el viaje. Buah, claramente los gráficos se notan mucho. Se nota que el otro estaba downgradeado adrede, creo yo, para que así la peña se flipara ahora con este nuevo. Y se me han caído todos los malditos cocos, ¿eh? Ahora caen más los cocos, ¿eh? Los cocos no se esperan al final, ¿eh? Solo tengo dos cocos por ahora, macho. ¡Mal! Y como veis, también he plantado más palmeras, ¿vale? Para tener materiales de sobra para todo lo que queramos. ¡Coco, coco, 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 coco! Paso. Paso, amigos y amigas, paso. ¡Coco, coco! Vale, yo creo que con cuatro cocos... Ahí estamos. Vale, con cuatro cocos yo creo que ya podemos llegar al final de nuestro super... ¿Lo veis, eh? No se ve, no se ve porque nos hemos salido del mapa. Y de paso comprobaremos si han hecho más grande el mapa, ¿vale? Lo podríamos comprobar también subiendo hasta arriba. Como podéis saber, vamos a subir hasta arriba si queréis. Primero, que es más dinámico. Aunque también nos lleva un buen rato, ¿eh? Subir hasta arriba a nuestro piso 30 y pico... Nos va a costar un pequeño ratín, pero bueno, menos que llegar al final de la pasarela, ya os lo digo yo. Y estaría bien que hubieran dejado construir un ascensor, ¿eh? Porque yo voy a seguir intentando... Ah, y han cambiado el cielo, como veis. Casi que es más feo ahora que antes. Aunque ya no tiene ese fallo gráfico que cuando íbamos subiendo mucho se iba llenando de negro, ¿vale? Como creando un hueco vacío. Lo han pensado, ahora han visto los vídeos y le han dicho, Y también parece que va a haber noche. Mira, ya me estoy muriendo, ¿vale? Ya me estoy muriendo. Coco, coco, coco. O sea, imaginaros. Si tenemos que subir aún. Vale, ya estamos casi al final. Vale. ¡Eh! Y me han quitado casa. Me han quitado casa y efectivamente parece que lo han hecho más largo el final. Vale, no sé si os fijáis. Antes nos salíamos del mapa. Y ahora parece que nuestra pasarela no se sale del mapa. O sea que vamos a continuar haciendo la pasarela. Y no sé por qué me han quitado aquí pisos. Ah, no, no, no me han quitado pisos, ¿eh? No me han quitado pisos. Podríamos seguir subiendo para arriba. ¿Vale? Vale, sí, sí. Podríamos seguir subiendo para arriba sin ningún problema. ¿Vale? Tiene algunos bugs más que antes, por lo que veo. Vale, pero sí que podríamos seguir subiendo para arriba. Vale, pues seguiremos subiendo para arriba hasta el infinito. Vale, estamos bastante alto. Mirad todo lo que llega de la costa, ¿vale? Todo lo que va a llegar y que se ha quedado ahí. O sea que podríamos hacer una pasarela para llegar justo al sitio de respawn. Vamos abajo, vamos para abajo. Y aquí también tengo cofres. Voy a guardar algo para comprobar si me dejan, si ya se arreglan también los bugs. ¡Y vamos para abajo! Me encanta, de verdad, me encanta. Y vamos a fabricar... Para llegar ahí, para llegar a donde salen todas las mierdas, ¿vale? Vamos a llegar ahí. Y parece que ahora el muñeco va más lento, ¿eh? O sea que nos va a costar más llegar al final de nuestra propia pasarela, ¿eh? Ya os lo digo yo, y parece que se muere antes, ¿eh? O sea, lo han hecho adrede para que yo no me pueda alejar con mi pasarela hacia el infinito, pero tranquilos que ahora lo compro. Vale, aquí puedo hacer las cosas, ¿no? Y estas cosas las puedo coger o realmente no puedo cogerlas. Están aquí como bugueadas, ¿vale? Y no se pueden coger, ¿vale? Es un bug. Y van saliendo de ahí las cosas, pero no podemos hacer esta pasarela trampa, ¿vale? Para cogerlas todas las que hay almacenadas, ¿vale? Vale, no pasa nada. No pasa nada, vamos a recuperar nuestros materiales. ¡Ah! Y ahora hay más zonas, ¿eh? Antes por aquí no venía nada, solo venía en esta. O sea que... Ahora hay más zonas y mirar cómo se hace de noche. Ahora sí, me han oído porque yo, como sabéis, en los gameplays en los que hemos estado compartiendo, les dije que les faltaba una noche, ¿vale? Les faltaba... Uy, uy, que me muero, vamos a beber. Uy, uy, me he llenado de cosas, me lleno enseguida. Y ahora como tengo bastantes cuerdas, voy a guardarme... Con el segundo botón aún no se meten las cosas, de verdad, ya verás cómo lo ponen. Vale, vamos a beber agua y a comer, ¿vale? Recordar siempre un ojo en eso. Y parece que ahora nos lo van a complicar más, ¿eh? Parece que nos van a complicar más llegar al final de nuestra pasarela o seguir... ¡Oh, qué chulo, eh! Y hacen fuego las estufas estas también. Mirad qué bonito. Qué bonito, amigas y amigas. Qué bonito. A ver nuestras lámparas. ¡Ole! ¡Qué! ¡Oh! ¡Y la luna!
Y además mirar con qué velocidad sube la luna, ¿vale? Voy a dejar el punto quieto y mirar cómo va subiendo de rápido, ¿eh? Qué bonito, amigos y amigas. Una pena que aún no nos dejen hacer binoculares, pero bueno, nos dejan hacer nuevo. La lámpara está de fuego, nos dejan hacer la mesa y nos dejan hacer las sillas, ¿vale? Que tenemos sillas por ahí, aquí por ejemplo, pero no nos dejan usarlas. Es más que nada decoración. Pero mirad qué bonito de noche el juego, Raft 1.5, recordad, van añadiendo cositas y las iremos enseñando en el canal, ¿vale? Sin falta. Y ahora no quiero irme de aquí. A ver, es que miedo el tiburón por la noche, ¿eh? ¡Toma! Vale, no han cambiado esto, ¿vale? En principio el juego parece el mismo tema, ¿eh? O sea, lo que pasa es que ahora gráficamente está mejor hecho. Claramente, gráficamente ahora está mejor hecho. Vale. Pues no quiero despedir el capítulo de hoy, ¿vale? En las que os he enseñado las cosas nuevas que ha añadido el Raft, sin enseñaros el final de la pasarela y ver hasta dónde podemos llegar, ¿vale? Para eso voy a coger solo madera y cuerda, como sabéis, ¿vale? Y espero que hayan arreglado los bugs que habían, que no me dejaban ya guardar más cosas en los... Vale, lo estoy haciendo al revés, ¿vale? Mientras os hablo. O sea que espero que arreglados los bugs... ¡Eh, eh! ¡El tiburón! ¡El tiburón! Me cago en... Se me ha comido un trozo de casa, ¿eh? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Porque tiene mucha casa por comer. Vale. Y voy a guardarme. Esto no lo necesito para... Bueno, voy a guardarme los estos. Más madera. Más cuerdas. Más madera. Necesito más cuerdas, ¿eh? Aquí, más cuerdas. Perfecto. Vale. Y necesito más cuerdas y menos otras. Vale, vamos a irnos así al final del pasillo. Uy, uy, uy. Es que me da miedo ahora al final del pasillo, ¿eh? Me da miedo al final del pasillo porque se nos consume muy rápido la comida y el agua, ¿eh? Se nos consume muy rápido y eso me da miedito. Porque es más de 3 minutos andando el pasillo que he fabricado, ya lo sabéis, el pasadizo este, ¿vale? La pasarela esta hacia infinito. Entonces voy a tener que recoger más provisiones, ¿eh? O sea que vamos a hacer un salto en el tiempo. Voy a poner aquí a cocinar cosas, voy a beber agua, voy a talar más... ¿Qué he cogido? Que se me ha caído, ¿verdad? Voy a talar más cocoteros de estos para coger más cocos, ¿vale? Como me quedan aquí 3 o 4 que coger. Y veo que sí que crecen más los árboles, porque antes no me dejaban poner todos los árboles nuevos. Espero que ahora sí que me dejen ponerlos. Vale, voy a recoger cocos, para que no se os haga pesado. Bueno, amigos y amigas, estaba recogiendo cocos y como podéis ver, está amaneciendo. Y no quería que os lo perdieseis, ¿vale? Ya sale el sol, amigos y amigas. ¿Vale? Y aquí estoy cogiendo cocos para nuestro viaje al final de la pasarela, ¿vale? Volvemos enseguida. Vale, amigos y amigas, ya tengo 7 cocos, creo que esto será bastante. Pero mirad cómo tengo esto de materiales, ¿eh? Brutal, amigos y amigas. Vale, voy a guardar un momento unas cosillas aquí, ahora que espero que hayan arreglado los cofres. Y vamos a coger todos estos materiales, porque brutal. Todo lo que llega ahora a las orillas estas nuestras, ¿eh? Increíble. O sea, mirad, ¿eh? Buah, buah. Ahora llegan muchísimas cosas, ¿eh? Vamos a cogerlo, por si acaso no nos da ningún error. Y aquí, buah, brutal, brutal. O sea, es que ya está... ¡Oh! ¡Oh! Una río raw beet can be cooked. Nos han dado algo nuevo, ¿vale? Como una especie de rábano o de cebolla. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué chulo, amigos y amigas! ¡Eh! ¡Mira, se me cae todo! Me cago en la leche, voy súper lleno de mierda. Voy súper lleno de mierda siempre. Es que dan muchas cosas ahora. Y encima han dado unas cebollas nuevas. Que no habíamos visto fuera todo. Que os voy a enseñar primero las cebollas estas, hombre, claro que sí. Todo, 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 todo para mí, todo. Vale, he perdido todo lo que se me ha caído, ¿no? Vale, no pasa nada. Vamos a coger esto, vamos a comernos al pescado y vamos a poner a cocinar unas cebollas de... ¡Ah! Es un rábano, parece un rábano. Vale, y lo ponemos... No sé si podremos también... A ver, voy a ver si puedo... ¡Puedo plantar también el rábano, ¿vale? Se puede plantar y cocinar.
Vale, pues antes de nuestro viaje para recoger energía, vamos a comernos nuestro rábano nuevo. ¡Qué chulo! Mira el rábano. ¿Cómo se está haciendo el rábano? Vale, estamos a tope de agua, casi a tope de comida. Vale, estamos a tope ahí con los materiales que nos están llegando. ¿Ya está cocinado el rábano? No, sigue ahí al fuego. Vale, el rábano ya sabéis que tiene que tener una cocción buena, fuego lento. O sea, mientras recogemos todas estas mierdas. ¡El tiburón! ¡El tiburón se la comió! ¡Maldito! ¡Maldito! Vale, se ha comido otro trozo. No pasa nada, para eso hago la casa grande, ¿vale? Para que se me pueda comer el tiburón. Vale, y ya lo tenemos cocinado, amigos y amigas. A ver, un momento que haga cuerdas, porque de verdad, demasiadas hojas ya, ¿eh? Vale. Picket Cooked Beet. ¿Vale? ¡Qué bonito! Vamos a comérnoslo, a ver. Y nos ha recuperado un poco de vida y un poco de agua también, ¿vale? Está bastante bien, como las patatas, pero parecen un poco mejor incluso. Vale, vamos a guardar aquí los restos. Y ya sí que sí, ¿eh? Nos vamos, amigos y amigas, al final del pasillo. A ver si realmente han aumentado la distancia de las cosas. Y a ver, me quiero llevar también un poco de esto. Y quiero dejar... No, quiero llevarme también plantas, 10... Y quiero llevarme esto y esto. Vale, ya estamos, amigos y amigas. Estamos preparados para nuestro viaje por la pasarela. Vale, me quedan unos buenos minutos de caminata. O sea que nos vemos al final, amigos y amigas. Vale, amigos y amigas. Ya empiezo a ver el final de la pasarela. Y efectivamente lo han alargado, estoy casi seguro. Y como veis, también nos han hecho ir más lentos, ¿eh? Antes al saltar avanzábamos 2 cuadrados de estos que fabricamos. Hay 3, perdón. Y ahora avanzamos 2 cuadrados, ¿eh? O sea que le han quitado un tercio de la velocidad al correr y al saltar, ¿eh? Y efectivamente, amigos y amigas, deben haber visto mi vídeo. Y todo esto ya estaba construido fuera del margen del juego, ¿vale? Una pena que no lo hayan cambiado. Pero bueno, no se crean que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y vamos a volver a intentar llegar al final, hombre, por supuesto, amigas y amigos. Y lo voy a compartir con vosotros nada más llegue al final, o sea... Cuando esté a punto de llegar, ¿vale? Lo vamos a compartir juntos para volver a romper el raft en todas sus versiones. Vale, ya hemos llegado al final. Realmente podríamos seguir construyendo un poco más si tuviésemos más esto. O sea, que las voy a hacer. Vale, ya está, ¿vale? Ya hemos avanzado. Y bueno, voy a por ti. Voy a por ti, infinito. Voy a por ti. Y si queréis, mirad, lo dejo que sea. Si queréis, vamos a hacer la vuelta juntos antes de despedir el vídeo. Espero que si encontramos algo nuevo también lo compartiremos en el próximo vídeo, pero por ahora tenemos la... Y mirad todo lo que vamos a andar, mirad, tenemos la mesa, la silla y la lamparita. Aparte hemos descubierto que también nos han dado rábanos, que llegan con la marea los rábanos también. O sea que cuando lleguemos allí seguramente tendremos mogollón de materiales para coger. Esperaremos que tener algo nuevo. Si realmente con todos los materiales que deben haber cuando lleguemos no hay nada nuevo, supondré que no hay nada más nuevo, ¿vale? También podemos construir ahora clavos, como ya sabéis, para hacer las mesas, el fuego y las sillas. Pero lo demás lo seguimos teniendo lo mismo, ¿vale? Las mismas herramientas, lo mismo para cocinar. Y recordar que también podemos plantar las nuevas semillas en las maceteros, ¿vale? En estos maceteros. Para poder luego cosecharlas, que normalmente nos dan más de una. Y seguimos avanzando, ¿eh? Amigos y amigas. Llevamos más de un minuto y como veis ya se me ha pasado casi el agua y la comida, ¿vale? La comida le cuesta más, pero el agua ya casi la tengo vacía. O sea que esto se lo ha comido el tiburón. Está bien que se vaya comiendo la pasarela, ¿verdad? Tiene pasarela ahí para rato. Y 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 pisos, amigos y amigas. Si no me equivoco, tenemos ahora mismo, ¿vale? No está mal, pero vamos a seguir arriba y encima en el RAF 1.05. Mejores gráficos, espero que menos bugs, o sea que con lo cual me dejen de hacer más locuras aún. Llegar hasta el piso 100. Y esta pasarela infinita casi, ¿vale? Que... ¿qué hace? ¡Se ha rayado! ¡Mira un bug! ¡Va por encima! ¿Qué hace? ¡Se ha quedado rayado el tiburón! ¡Se ha quedado rayadísimo! ¿Vale? Aparte por lo... ¡Buah! Y todo esto también aquí se ha quedado todo rayadísimo, ¿eh?
Por lo que veo, antes eran 3 veces para que el tiburón se sumergiera. Y ahora solo han sido... perdón, ahora han sido 4, ¿vale? Una más. Tener eso en cuenta también, una cosa más que hemos aprendido. Voy a beber agua antes que nada. Y recogemos todos estos materiales, ¿vale? Que tenemos por aquí. ¿Qué te la parece que ahora también salimos más rápido de nuestras propias redes? Que antes se quedaba desenganchado. Y mirad todos los materiales que tenemos, ¿vale? Vamos a empezar a recogerlos. Yo creo que nos vamos a llenar. Y así también veremos si hay algo nuevo o realmente ya hemos visto todo lo que han añadido en el Raft 1.05. Y la verdad es que no nos están saliendo muchos rábanos, ¿eh? O sea que yo creo que los rábanos mejor plantarlos. ¡Oh, mirad qué chulo! ¡Qué rábano más chulo! Vale, y solo tengo un sitio libre. Voy a hacer más cuerdas para librarme de sitio. Porque nos hemos llenado, ¿eh? Como os he dicho yo, o sea, salen mucho más materiales ahora, ¿eh? Me gusta. Me gusta porque si los cofres siguen sin fallar, ¿vale? Que lo vamos a comprobar ahora juntos con vosotros. Voy a guardar un montón de cosas y como sé, cuando entre no estén, ¿vale? Es que no han arreglado este bug aún, que seguimos habiendo roto el juego. Y me voy a enfadar mucho por haber perdido tantos materiales, ¿vale? Vamos a salir, sabéis que se graba... ¡Ah! Ahora nos han añadido también Save Game. ¡Qué chulo, eh! Muy chulo, ¿vale? Ya lo tenemos salvado, vale, vamos al My Menú. ¿Would you like to face safe? Sí, va, vale, vamos a volver a entrar y desearme suerte que no estén vacíos los cofres, ¿vale? Por favor, vale, han arreglado el bug. Vale, ya puedo almacenar, amigos y amigas, miles de materiales para hacer un super capítulo, ¿vale? Voy a llenarlo, ya os lo digo, todo de cofres. Voy a hacer este episodio arriba más grande, voy a llenarlo todo de cofres y voy a llenarlo de materiales para volvernos locos y hacer nuestro pasillo y nuestro edificio hasta el final, en el próximo capítulo. Vamos a cosechar antes que nada por primera vez los rábanos, nos han dado 2, como veis, ¿vale? Vamos a cosechar las patatas, porque a partir de ahora no vamos a tener patatas, vamos a tener rábanos, o al menos vamos a intentarlo. Y voy a plantar nuestras 2 semillitas que nos han salido. Voy a plantar también esta que tenía por aquí guardada, ¿verdad? Esta, también voy a plantarla. Y ya tenemos nuestra primera maceta llena de rabanitos. Bueno, amigos y amigas, vamos a dejarlo aquí por hoy. Espero que os haya gustado esta actualización del Raft con las mesas, con las sillas y con las lamparitas estas. Y ya fabricaremos algo chulo en nuestro ático y en el final del juego, que vamos a volver a llegar, a no ser que lo haya nicho infinito de verdad, ¿vale? Y construiremos ahí nuestra mesita con nuestras lamparitas y nuestras cositas. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por ver los vídeos. De verdad, os dejo aquí con la luna. Y nos vemos en el próximo vídeo de Raft 1.05.